Muy buenos días, muy buenos días tengan todos familia, amistad y todos los que nos reunimos en, en la mañana, todos los que tenemos este maravilloso y pequeño hábito de estarnos juntando eh, eh, todos los días de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la mañana y durante el resto del día incluso para buscar a Dios, para buscar su voluntad y para seguir amolando nuestros corazones a lo que dice su palabra, en lugar de querer moldear a todo mundo a nuestra voluntad. Así que bienvenidos sean esta mañana, estoy muy contento de estar aquí, mi nombre es Isaac Elizalde y a nombre de, de mi papá el señor Elizalde, pues les manda un fuerte abrazo a todos, un cariñoso y muy respetuoso saludo, pues eh, él ahorita está en, en temas eh, ocupado, está ocupado en otros temas y y sin embargo siempre está al pendiente y siempre recibes cada uno de sus saludos de una manera muy especial. Muy bienvenidos panel, muy, muy bienvenidos, bienvenidos el día de hoy. Sí, Buenos días, licenciada, ¿cómo estás el día de hoy? Muy contenta, ingeniero, muy muy contenta. Buenos días a todos, al panel, a todas las personas que nos están sintonizando, dele compartir ahí a su en su muro. Y pues hoy es 30 de abril, hoy es Día del Niño, wow. los que tenemos niño en casa, pues hay fiesta en la casa, ya, están, ya están disfrazados, los que <laughs> tenemos el niño por dentro, pues también. Es la oportunidad de, de, de disfrutar el día de hoy, 30 de abril. Y también hoy tenemos un compañero muy especial, este nuestro compañero Adrián Sánchez, eh, ahí le mandamos también un abrazo, Adrián. Muchas felicidades, Adrián. Sí, sí Muchas muy, muy contenta. Gracias. Muy buenos días, eh, señor Villa, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, muy bien, muy a gusto eh, de estar aquí. Como todos los viernes, hoy nos toca orar por México, sí. por nuestra tierra, la tierra que de tal manera amó Dios, que dio a su Hijo por amor a todos los habitantes de esta maravillosa tierra en que estamos poblando. Qué importante, ¿no? Dice que Jesús oró por todo el mundo, oró por. Sí. Todos, ¿no? Y, y es, es un buen día para hacerlo. Y buenos días, bienvenida, licenciada Ana María. Muy buenos días, Isaac, buenos días, familia. Es, es maravilloso tomarnos este tiempo, pero hoy nos toca leer Éxodo 16. Eh, vamos a leer como del versículo este, 11, creo, por ahí ahorita les decimos bien, el 11 en adelante. Así es de que listos con nuestra Biblia, listos con nuestro lápiz, porque vamos a aprender algo el día de hoy. Así es, listos con su Biblia en aplicación, en, en papel, donde usted guste y mande, pero saque la Biblia. Y muy buenos días, bienvenido Emanuel. ¿Qué tal, Isaac? Buenos días, pues un gusto estar aquí cerrando la semana, el Día del Niño. Con este tema, pues ayer vimos la, la murmuración, pero hoy viene lo bueno, porque viene la provisión de Dios. Y para mí esa es una de las facetas que más me wow. encanta de Dios, que es la provisión que encontramos en Dios. Así que va a estar muy bueno el tema. Excelente. Ya, sin agregar más, estamos listos para leer la Biblia. Prepárese, emocione-se, abra bien los ojos porque Dios va a hablar en este preciso momento. Vamos. El Señor habló con Moisés y le dijo, han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. Diles que antes de que caiga la noche comerán carne y que mañana por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Esa misma tarde el campamento se llenó de codornices y por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento. Al desaparecer el rocío sobre el desierto quedaron unos copos muy finos, semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se preguntaban unos a otros, ¿y esto qué es? Moisés les respondió, es el pan que el Señor les da para comer. Y estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia, calculando dos litros por persona. Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco, pero cuando lo midieron por litros, ni al que recogió mucho le sobraba ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. Entonces Moisés les dijo, nadie debe guardar nada para el día siguiente. Hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente, pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a pestar. Entonces Moisés se enojó contra ellos. Todas aquellas mañanas, todas las mañanas, cada uno recogía la cantidad que necesitaba. Porque se derretía en cuanto calentaba el sol. Pero el día sexto recogieron el doble, es decir, cuatro litros por persona, así que los jefes de la comunidad fueron a informar de esto a Moisés. Esto es lo que el Señor ha ordenado, les contestó. Mañana sábado es día de reposo consagrado al Señor. Así que, así que cuezan lo que tengan que cocer y hiervan lo que tengan que hervir. Lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para mañana los israelitas cumplieron las órdenes de moisés y guardaron para el día siguiente lo que sobró y no se pudrió ni se agusanó cómanlo hoy sábado les dijo moisés que es el día de reposo consagrado al señor hoy no encontrarán nada en el campo deben recogerlo durante seis días porque el día séptimo que es el sábado no encontrarán nada algunos israelitas salieron a recogerlo el día séptimo pero no encontraron nada así que el señor le dijo a moisés ¿Hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis leyes y mandamientos? Tomen en cuenta que yo el Señor les he dado el sábado. Por eso en el día sexto les doy pan para dos días. El día séptimo nadie debe salir, todos deben quedarse donde estén. Fue así como los israelitas descansaron el día séptimo y llamaron al pan maná. Era blanco como la semilla de cilantro y dulce como las tortas con miel. Esto es lo que ha ordenado el Señor, dijo Moisés. Tomen unos dos litros de maná y guárdenlos para que las generaciones futuras puedan ver el pan que yo les di a comer en el desierto cuando lo saqué de Egipto. Luego Moisés le dijo a Aarón, toma una vasija y pon en ella unos dos litros de maná, colócala después en la presencia del Señor a fin de conservarla para las generaciones futuras Aarón puso el maná ante el arca del pacto para que fuera conservado como se lo ordenó el Señor a Moisés comieron los israelitas maná 40 años hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canán que fue su país de residencia la medida de dos litros a la que llamaban Gomer era la décima parte de la medida a la que llamaban Efa hmm. capítulo 16 del libro de Éxodo seguimos con la salida, ¿no? La salida, el éxodo del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, de una forma de vida mmm, no al nivel de lo que Dios quería hacer. Quizá con un nivel bueno, con donde dicen que comían cebollas y carne y, y pues vivían, pero no al nivel que Dios tenía para ellos, no al, al nivel y el propósito que Dios tenía para ellos. Y estamos todavía en la salida de Egipto, porque quizá ya salieron de Egipto, pero Egipto no ha salido de ellos, ¿no? Exacto. Quizá ya salieron de la esclavitud, pero la mentalidad y la esclavitud interna sigue arraigada y entonces es un proceso y, y sigue siendo un éxodo constante que se está haciendo fuera de Egipto y de la esclavitud y una forma de vida que no, no glorifica a Dios, ¿verdad? Una forma de vida que... Pues es vida o es una forma de vida, pero no es Existencia. la manera, no es la, la, la que Dios emocionó a la hora de crear el universo y decir qué padre vida les voy a dar a mis hijos. Es, es, entonces me gusta, seguimos en este proceso, en este capítulo 16. Ayer veíamos de, de cómo eh, una, una, un niño inmaduro. Es, se alegra, aplaude, brinca y grita cuando hay algo padre, pero en el momento que hay algo que no le agrada tanto de parte de papá, un regaño, una corrección, un cambio de. de eh, luego, luego hay una queja, luego, luego hay una murmuración, hay una te odio, ya no quiero nada. Y, y cómo es un proceso de queja y de murmuración en la que eh, nos, nos emocionamos por algo bueno que hizo Dios y nos quejamos y murmuramos contra Dios por algo que no nos gusta. Y tal, y tal, y, y estamos en ese... que gracias a Dios solo pasó aquí, y solo pasa en el pueblo de Israel, porque <laughs> obviamente ninguno de nosotros, obviamente menos usted que nos está viendo ahí en su casa, menos usted eh, practica este tipo de cosas, murmuramos, ¿verdad? Este, y, y bueno, llega un momento bien curioso, bien especial, y se me hace bien hasta un poquito difícil, porque... Llega la murmuración y de repente, y, y a, los, a los versos después, Dios les dice, ya los escuché que están murmurando contra mí, no contra Moisés y Aarón, contra mí. Y luego viene una bendición de Dios y viene la provisión de Dios, viene el cuidado de Dios, la protección, el, el, el ente, Dios sabiendo completamente que Él, está, Él es el papá, Él es el protector, Él es el Dios que los está cubriendo. Y a Dios no se le escapa. ¡Ay, sí es cierto! No le di para la comida. ¡Ay, es cierto! No, no, no le di para la luz, ¿no? No, Dios está al pendiente y cubre una necesidad, pues, que pudiéramos decir no tan importante. La carne no era tan importante. Lo que importa es, es el, el pan, ¿no? Pues, eh, creo que durante muchos años el pueblo de Israel vivió con maná, no con carne. Pero para. Por esa misma queja que habían dicho de nos saciábamos con la carne en las ollas y nos sentábamos en Egipto y era mejor, todo era mejor allá. Y Dios muestra la provisión que, que es, <laughs> híjole, exagerada. Dice que tapizó el piso de todo el pueblo, donde estaba el pueblo, la comunidad, la zona, el valle, donde estaban todos, tapizado de codornices, tapizado de de, de, de un pajarito no que, que y, y, y pues todos a recoger sus cornices en la mañana y también dice que este que cayó como una especie de rocío del cielo no, no este rocío que tenemos aquí sino un, una pues como la brisa de la mañana no como la, el, el, el sereno que le llaman a algunos este pero en lugar de nomás ser como niebla agua así, resultó que terminó inflándose como un pan y de repente todos salieron y todos dijeron ¿y qué es esto? ¿y qué es eso? y como que era la palabra que todo el mundo estaba usando ¿y qué es, ¿Y qué es, eso? ¿Y qué es eso? ¿y qué es eso? y todo el mundo diciendo ¿y qué es eso? y pues le terminaron poniendo ¿y qué es eso? ¿no? manada significa, eh, maná significa ¿Qué es, ¿qué es eso? ¿qué es eso? <laughs> No eso sino ¿qué es eso? No? Este, luego, luego uno se va al taco de cabeza y dice, pues, maná. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? <laughs> ¿Qué es eso? <risa> <risa> no, pero... Ay, qué rico los taquitos de cabeza. No, este... Eh, es, es una... Pues le pusieron maná. ¿Qué, qué es eso? Y... y y Dios supliendo la necesidad, Dios supliendo la necesidad. No vemos después, fíjense qué curioso, no vemos una, una especie de, bueno, vamos a agradecerle a Dios, vamos a pedirle perdón, vamos a decir, te este perdón, debimos haber confiado, debimos haberte... Ningún agradecimiento, ninguna, nada. Al contrario, les, les dice Moisés. Por cierto, solo agarren para el día de hoy, no agarren para otro día porque no, no es... Dios los va a proveer cada día y hay que confiar en eso. No necesitas saber qué, qué va a pasar en cinco horas, en cinco minutos, en dos minutos. No necesitas saber todo, solo que Dios va a proveer. Oye. Y había uno que dijo, sí. Y agarró más de lo que necesitaba, cubriendo, Por si según él, una necesidad futura. Pues muy lógico, ¿no? Para nuestra forma de ver, ¿no? Y se le agusanó, se le pudrió. Y pues se sacó de donde lo sacó de, de, de su casa y lo llevó por ahí y Moisés se enoja y Dios les dice ¿hasta cuándo me van a estar desobedeciendo? Y luego les dice viene el sexto estamos en el sexto día ahora sí ahora sí cada quien agarre el doble de lo que agarró los primeros seis días agarren el doble porque porque mañana no quiero a nadie recogiendo no se quiero a nadie trabajando es el día de descanso cero trabajo Ustedes están acostumbrados a, a no, nunca tener descanso, a toda la vida, que, que es, eh, es una forma impresionante de la Biblia de dignificar uh -huh. al uh -huh. ser humano, sí. dignificar al mismo esclavo, porque la Biblia lo, co, les manda a los israelitas a que sus esclavos Descanse. tengan día de descanso, uh -huh. como ellos. Entonces, es una cosa increíble que logra, que hace aquí la Biblia a través de este día de descanso. Pero, pues también, ¿no? Había. Vamos a ponerlo en el mejor de los casos un despistado que no se acordó y se puso a, a, a buscar también pan el día séptimo y, y también Moisés dice ¿hasta cuándo? O capaz si había uno que otro así con malicia que dijo pues todos van a estar dormidos pues voy a buscar yo entonces no voy a Mira, les voy a ganar a, les voy a ganar a todos y, y en este proceso en el que Dios está sacando no solo al pueblo, al pueblo de Israel de Egipto y de la esclavitud, sino sacando la esclavitud del pueblo de Israel. Y para memoria de todos, porque a Dios le interesa la memoria, el recuerdo, que no se nos olvide, agarran un pedazo de ese maná, dos litros, lo que un día una persona comía en un día, y la pusieron en el arca del pacto para que nadie se le olvide que Dios es un Dios que provee. Wow. Me encanta este capítulo. ¿Con qué iniciamos, Emanuel? Uh, yo me, me impresiona la necedad que hay en el corazón. O sea, y nos sigue pasando hasta el día de hoy, ¿no? Y, y Dios sabía por qué daba la instrucción que daba: no agarren de más. Y agarren de más y se pudre la comida. Y lo agarren doble, porque mañana no va a haber. Y, y puede haber de todo, Isaac. Puede haber el distraído. Sí. Puede haber el gandaya que dijo, no, pues para la noche aventarme otro taco de maná, ¿no? O uh -huh. sea, puede haber el que quiso poner a prueba a Dios de que a ver si mañana, a ver si realmente es Dios, a ver si, ¿no? Pero esta no es más que la necedad de nuestro corazón y hasta el día de hoy, a lo mejor no con el maná, pero con, con los mandamientos de Dios, con los principios de Dios y entender que cada palabra y cada instrucción de Dios en la Biblia... Es para nuestro beneficio. Wow. O sea, si, si Dios te está diciendo honra, Él sabe por qué te está diciendo que honres. Si Él te está diciendo no robes, no mates. O sea, si, si Él nos está advirtiendo de la murmuración, es por algo. O sea, si Dios te está diciendo no tengas otros dioses delante de mí, es porque Él sabe que cualquier otra cosa se te va a pudrir en la, la cena, en tu vida. O sea, pero entre los israelitas en este momento y nuestra vida cotidiana, no hay mucha diferencia. O sea. Eso es algo en nuestro corazón que, que tenemos que constantemente estar yendo a Dios y una, pues pidiendo perdón y dos, ayuda, pedirle que nos ayude a enderezar nuestro corazón, a pedirle que nos ayude a que sus pensamientos sean nuestros principios, que sea nuestra forma de caminar. Me gusta podernos verdaderamente someter a lo que Él diga, porque vale la pena, ¿no? Uh -huh. sí. ¿Con qué empezamos? A mí me, me gusta el, el, la manera como, como Dios, como dijiste ahorita, me encantó. O sea, ya no están en esclavitud, pero la esclavitud está dentro de ellos, igual que muchos de nosotros, ¿no? Entonces Dios está tratando de, de, de sacar esa esclavitud del corazón. Y, y me llama la atención la manera, o sea, yo todos los días voy a proveer para ustedes. Tienen que aprender a confiar en mí. Eh, era antes esclavos. Yo me imagino que antes les daban comida y, y, y era poca. Porque eso es, ya vimos que todo lo que dijeron era mentira, realmente. O sea, como esclavos, no, no tenían la, la, las ollas de carne a su disposición. Sí. Eh, este simplemente era, era uh -huh. pues engaño de la murmuración. Entonces, yo me imagino, oye, pues la, ahora sí que a la rebatingas. Si, si hay maná, vamos a agarrar mucho. Entonces, ese tipo de actitudes Dios quería tratar con ellas y llevarlos a una dependencia de Dios, a una dependencia de, de, de la provisión diaria de Dios para uh -huh. ellos. Y eso a mí me, me encanta, porque yo puedo llegar a, a, a creer que mi jefe es el que me provee, uh -huh. pero si yo, si yo me voy a, a lo que Dios quiere realmente enseñarme es... Dios va a utilizar lo que sea, pero mi proveedor, mi dependencia no es de un jefe, es de Dios. ¿no? Wow. El que provee es, la verdad, y Sí, a través de muchas personas, pero él es. Señor Villa, pues yo me hago la pregunta, digamos, bueno, la respuesta cierta es que Dios proveerá. O sea, es una seguridad que el pueblo de Dios, que la familia de Dios, que los hijos de Dios nos conviene tener Dios proveerá esa seguridad, esa certeza. Ahora, lo que sí me llama la atención es que Dios se hubiera evitado muchos líos si de una vez le cae dos, dos litros de, de maná a cada uno y así <laughs> nada de que unos eh, sí, no, nada de que a uno agarra de más y otro de menos. Al que se le pasó, el que lo agandallaron, el que se le echó a perder, pues se hubiera evitado todos esos líos si de una vez le cae en lugar de parejito el suelo le cae dos litros a cada uno, pero la responsabilidad nuestra, Dios proveerá, es recoger, es ir a recoger eso que wow. necesito para mí y para mi casa. Entonces eh, no somos títeres, no somos monigotes, no somos eh, cosas que Dios maneje a su antojo. Sí nos da esa libertad, eh, esa responsabilidad de ir a recoger la bendición que Dios ya eh, dio. Entonces es mi responsabilidad nada más ir a recoger. Eh, la gusta. calle está llena de gente que quiere comprar, mi responsabilidad es ir a vender. De gente que está lista para pagar, mi responsabilidad es ir a cobrar. Trabajo hay mucho, mi uh -huh. responsabilidad es ir a meter solicitudes. Uh -huh. <laughs> me gusta, me gusta. Licenciada, ¿con qué empieza usted? Sí, eh, me gusta mucho el punto que, que acaba de comentar el señor Villa. Este, y, y me dice que... Me gusta que dice que recoja cada uno de ustedes. Entonces, yo entiendo que iban a recoger todos los que pudieran recoger. Entonces, significa que todos tenían la posibilidad de ir por su alimento. Eh, y me pongo a pensar que a veces, eh, a veces nosotros, como que estamos muy acostumbrados a que papá gobierno venga y me provea, ¿no? La educación, me provea este, sí. este ciertos apoyos, o que son buenos y todo eso, pero que son responsabilidad mía, de mamá, de papá, de que esté cubierta, porque aquí dice que la cantidad que necesite toda la familia, entonces eh, yo estaba pensando que a veces ese modelo lo bajamos a nuestra familia, a mi familia y yo les quiero resolver todo a mis hijos, o sea yo quiero, hay cosas que ellos ya pueden hacer, a un hijo de cinco años él ya puede hacer algunas cosas y yo estoy siempre eh, proveyéndole, vistiéndole todavía cuando él ya se puede vestir, casi quedándole de comer en la boca cuando ya tiene la edad para él Así. comer, este, o mi hija Sofía, que ya tiene seis años, que ya puede trabajar, y yo todavía. Me explico, o sea, sí. entonces me gusta que, que los puso a hacer algo que, que podían hacer todos. Entonces, ¿qué, qué responsabilidades cada quien a su, en su etapa de vida puede hacer o podemos hacer más bien? Y no la estamos asumiendo. O sea, aquí eh, dice que toda la familia, que esté cubierta la necesidad de toda la familia. Entonces, así como que yo reflexiono, híjole, ¿qué estoy? Me, me gusta, me gusta el punto este. este es, es el mismo equipo que hace Dios no con nosotros. No, no es un genio. Uh -huh. hay, hay, veces que, hay veces que Dios hace algo increíble y hemos escuchado historias, ¿no? Es, sí, historias en las que. La, la, la historia de la mujer esta, ¿no? que, que nos... Yo, yo lo he escuchado mucho de, de mi papá tuya, que, que estaban batallando económicamente en una situación y, y falta para la, la leche, el para esto, para aquello, y pues la señora, eh, después de pues, estar en esa tensión, en esa espera, en esa desesperación... Toca la puerta y una señora. Ay, disculpe, vecino, pero es que hicimos, vinieron mi familia, hicimos muchos tamales, mm -hmm, pero sobraron un chorro y, y no sé qué hacer con esta olla enorme de tamales que tengo aquí. No le gustaría. Este, <laughs> y pues, o sea, a veces Dios, Dios, Dios hace cosas ¿no? sí, sí, sí. impresionantes, pero hay veces que. Dios pone todas sí. las cosas para que nosotros vayamos a recogerlas. Sí, sí, sí. Vayamos a hacer los tamales. Vayamos a hacer los tamales. <laughs> vayamos a, a cobrar. A, 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 híjole, me encanta todos estos puntos y, y realmente el tema en el que estamos todos cayendo es, eh, pues es que Dios es un Dios que nos puede proveer todo lo que nos falta. Sí. Como que sí, en él hay un principio que yo creo que podemos definir de primera mano en Dios todas nuestras necesidades están resueltas sí. cubiertas sí. Eh, Dios no es eh, Dios espiritual y te y te aguantas en lo físico te aguantas en lo, en lo, en lo Material, financiero ¿no? te aguantas en lo familiar en lo relacional Dios es un Dios de riquezas honra y vida, y vida. Dios es un Dios de de, de, de todo lo que integral. necesitamos integral cuadrangular recordarás de la bendición cuadrangular verdad y pero empezando con este, esta, esto que estamos leyendo, este capítulo, a mí me cuesta trabajo, me, me molesta un poquito pensar que después de murmuración Pareciera como llegó premio, la provisión. ¿no? Sí. O sea, como que en mi cabeza digo, señor, no les hubiera. <laughs> o sea, sí. o sea ¿Eh? Los hubieras <laughs> castigado, ah, ¿no? O sea, hasta que agradezcan, hasta que sean. Aprendan. Ah, me, me, me impresiona. ¿Cómo ven eso? Yo, yo, yo quiero platicar, empezar con este tema porque. Porque yo, yo no puedo entender al, al, el amor de Dios de veras en, este, en esta área y al mismo tiempo eh, pues, pues qué bueno. Te doy gracias, ¿no? O sea, Híjuela, ¿Cómo ven esto? Yo, yo, yo creo que comentamos ayer el pueblo de Israel son unos salvajes, o sea no eran esclavos, ¿no? Ahora son hijos, ya no son esclavos, están siendo tratados como hijos, son el pueblo de Dios. Y Dios en su misericordia, en su bondad, los está educando, ¿no? O sea, y, y, y lejos de juzgar aquí a Dios, pues gracias a Dios que esa misma misericordia y paciencia a veces Dios tiene conmigo, sí. que mereciendo toda su ira, Dios me ha dado su provisión, me ha dado su compasión. Eh, es, eh, dice una parte de la palabra que Él es lento para la ira, ¿no? O sea... Y aquí lo podemos ver, porque a mí me hacen eso mis hijas y ah, sí. Pues con candado el refrigerador, con candado las iPads y, y les cierro todo. Pero yo creo que aquí es un poquito mi, en mi perspectiva de, de Dios, diciendo: Ay, este pueblo salvaje. Yo creo que sí le yo creo que sí le cierras la llave, pero muy poquito porque son hijos, o sea, sí. hace, hacen de veras eh, malagradecidos, te hacen una barbaridad, <laughs> pero ni modo de negarles la cena, la comida, el, uh -huh. el, la casa, <coughs> la pagar la colegiatura, sí. con todo y renegando yo acá por dentro, sí. pues ahí voy a ahí pagar va. por <laughs> cuenta de lo que ellos a ellos les pues no les corresponde, ¿no? Uh -huh. son, son, son hijos, pues, si aquí es el pueblo de Dios, es la familia de Dios, le sí. acaban de hacer una barbaridad y dices, ¿cómo? Pues es que son hijos. Sí. Entonces, a la hora de que tenemos hijos, me gusta ese, este, ese tema, esa yo creo perspectiva. Que, yo creo que sí, lo, lo voy a ir entendiendo cada vez más, ¿no? Conforme sí, vaya haciendo sí, papá y viendo a un, a un hijo, una hija crecer. Este, pero me gusta, yo creo que el, el enfrentamiento que tiene Dios. No con, con el pueblo, porque Ajá. les dice están, o sea, yo sé que están murmurando contra mí. No, no están, no, no están, pues platicando, no están echando comenta, están murmurando contra mí, dice el señor. ¿no? Entonces sí. les, es un el, enfrentamiento, sí. pero es, no, no te dejo de probar. con misericordia. Que es algo también que, que choca un poquito con la, la, la forma, la estructura que hemos sido enseñados de lo que es Dios. Ajá. Dios, te portas mal y llega el castigo te portas bien y te trata bien. Cuando vemos aquí un Dios increíble que a pesar de nuestras malas acciones sigue cuidándonos, sigue sosteniéndonos y sigue proveyendo nuestras necesidades. Eso eso está bien bien padre es es realmente entender y, y apreciar la gracia no la gracia sí. de Dios sobre nuestra vida eh, a veces no solamente sobre nosotros sino sobre otros queremos poner a veces cargas y, y, y santidad, y exigimos perfección a veces de los hijos, a veces de, de la gente que, que nos rodea de, en, la, en la iglesia. ¿Y por qué dejan a, a esta persona subirse a la alabanza si está haciendo esto, aquello, aquello, no? Si no es perfecto, si no es santo. Y, y vemos aquí a un Dios lleno de misericordia porque estamos en un proceso. Es que. O sea, si ya estuviéramos perfectos, ya estaríamos con Él. Estamos en ese proceso donde Dios está limpiando, donde Dios está sacando esa esclavitud que traemos dentro, donde Dios nos está llevando a madurar y Él tiene esa misericordia. Qué padre sería que también nosotros tengamos misericordia sí. con los que nos rodean y que no se nos olvide. Cuando nosotros también a veces íbamos empezando uh -huh. Y las regadas que el día de hoy seguimos haciendo ¿no? Eso nos <coughs> sí. uh -huh. Dios nos olvida ama, Dios ama a los pájaros Pero estoy seguro que no más que a nosotros uh -huh. Porque dio su vida por nosotros No por los animalitos Y en, estaba viendo aquí en Mateo 6 Donde dice no se preocupen por su vida qué comerán o qué beberán Este... Fíjense bien en las aves del cielo que no siembran ni cosechan ni nada ahí. y viven, o sea, tienen alimento. Ahora, tanto en el hombre y la mujer, en nosotros como en ellos, nos corresponde ir por la comida, o sea, no es un acto irresponsable de que al pajarito le cae en la boca. Entonces, también hace, la hormiguita va y recolecta en el verano para el invierno tener su comida. Es la gracia de provisión de Dios que está de veras sobre la creación y sobre nosotros. Ahí está disponible, nada más con la única responsabilidad de ir por ella. Pero me, me, encanta. me, me encanta, creo que estamos es, de acuerdo. Ese es, es un... es equilibrio, esa, esa perspectiva sí. donde eh, la provisión de Dios no va de, ma de la mano con la, per con no, la pereza. pereza. No, 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 no. no. Y, y, y luego de repente, pues queremos hacernos los mártires y yo vivo en la pobreza y con lo básico porque yo sirvo al Señor, no? Dios te dado la capacidad de servir al Señor y de servir a tu casa y proveer para sí, tu casa sí. y, y, y esto nos ayuda a entender que, en qué parte del campo tenemos que estar donde no nomás estoy sentado orando pidiéndole a Dios que me provea sino a entender que ya tengo la provisión y la bendición de Dios para ir a traer a mi casa lo que necesito no de nada más de ir a tomarlo y me gusta ese, ese equipo ese trabajo en, en, en conjunto porque yo veo, así como decíamos, Dios está guiando al pueblo como para una, a un, a algo, un, una mente más alta, a un entendimiento, a un... otro nivel. ¿no? Eh, a un no, otro nivel, ¿no? Y, y, nivel. y estamos, está en ese proceso. Y yo lo veo a Dios, como decía el Señor, bien, en lugar de darle directamente a cada uno en sus casas dos litros para cada quien, pone como... Como yo veo a Ana Victoria, que, 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 que lo hacían mucho, y yo supongo que lo siguen haciendo, de que le dan algo... Para que ella haga algo con eso. Le, le dan unos dulces para que ella reparta, ¿no? Para que ella aprenda del, de la generosidad, de. de, 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 de eh, o sea, ella. Es como una, una, una estrategia, como una especie de responsabilidad pequeñita. Ay, ir a recogerlo, pues, uh -huh. qué simple, es, es, es algo muy sencillo. Pero esa responsabilidad hace, nos hace entender que Dios va a proveer y a, ayer o el el martes un, un chavo se, eh, me, me senté con un amigo con un chavo y, y me preguntaba qué va a pasar porque ya se va a casar no pregunta qué es lo que viene o sea, qué es lo que pasa después de, esa, de ese momento de esa puerta no Ajá. Y, 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 me, y, y pues porque un eh, quería estar organizado quería saber qué va a pasar y como que tener bien claro y, y yo creo que pues tenía, le, le dije, o sea, algunas, algunos detalles interesantes que yo he pasado en este año y, y cacho, ¿no? No es tanto. Pero le dije, antes que todo esto, no necesitas saber todo lo que va a pasar. ¿Sí? O sea, no necesitas saber de dónde va a llegar el maná, a qué horas va a llegar el maná, uh -huh. cuándo va a caer, si, si, me, si, me va a, si me va a alimentar, si me va a nutrir. No necesitas saber todo, pero sí necesitas tener una ecuación básica uh -huh. de Dios está contigo. Sí. Este, uh -huh. Dios te ha sostenido hasta el día de hoy Dios está con ella, Dios la ha sostenido y Dios ha bendecido esta unión, ok, uh -huh. ya me aviento, porque sé que esa ecuación está ahí uh -huh, y, sí. y, y lo demás Dios va a proveer ¿no? y, y en la ecuación perfecta que estás definiendo eh, Dios hace lo imposible porque yo digo, imagínate preparar, digo yo horneado un pan para mi casa y me toma toda la tarde o sea, Dios Está horneando todos los días un pan para más de 6 millones de personas. Todo lo, digo, eso es un acto eh, imposible, donde realmente se ocupa la intervención de Dios. Y la parte que a mí me toca, ese equilibrio, una parte le toca a Dios y la parte que a mí me toca es una parte que para mí es posible hacer, que uh -huh. es ir a, recoger. a recogerlo, a recoger. ir por él. Entonces, cuando nos enfrentamos a una situación así, así de enorme, de difícil, este, de, en cuanto a la, a la provisión o al... O al este, a algún diagnóstico, o sea Dios se va a encargar de eso que para que a, a mis ojos es imposible es, esa es tarea de Él, no me voy a preocupar en eso y a veces como que nos desenfocamos, o sea como que yo estoy enfocada en eso que es imposible, híjole no pues no lo puedo hacer sí, pues no te toca no a ti, le toca a Dios pero que sí puedo hacer yo ahorita y, y de ahí me llevo a reflexionar esa parte de la escritura que dice que siempre Dios va a prosperar la obra de mis manos o sea Él va a poner esa prosperidad y esa producción en lo que yo sí hago, eh, no en lo que no hago, pero exactamente en esa ecuación donde está Él interviniendo y por mi lado yo obedeciendo. Dios proveerá. Esa, esa, esa frase es importante. Es Dios buena sí tenerla en el provera. refrigerador. Es sí, buena sí. tenerla en, en la alacena. Es buena <laughs> tenerla en la cartera. <laughs> es buena tenerla, porque hay veces, que, hay veces que no se dice con seguridad. Pero se dice con esperanza, mm. se dice con con, con una Anhelo. con un último suspiro ¿no? ¿no? De, de, con de uno de... De la garganta. <risa> con <risa> uno en la garganta. Y, y, y es la historia de que, que nos cuenta en Génesis eh, con, con Abraham, ¿no? Que, que Dios le dice, sacrificame a tu hijo. Y, Dios, y Jesús, uh, Abraham se levanta y se lleva a su hijo. Wow. Y, y en el camino su hijo le dice, bueno, ya llevamos unos dos, tres días caminando y pues ya vamos a llegar y veo el fuego, veo la, la, la leña, todo, pero no veo el sacrificio, el, el borreguito, el, el cabrito, papá. Y Abraham no le, nunca le dijo pues que él iba a ser el cabrito, pero pues no sabe qué decirle, entonces Dios entonces Abraham se le ocurre una super frase y dice Dios, Dios, Dios. proveerá y ahí se agarró y siguió caminando y estuvo a punto de sacrificar a su hijo y en el momento ese tan climático tan tan grande Dios lo detiene y a los dos minutos voltea y sí. ve un cabrito un, un borrego amarrado entre unas en un arbusto <laughs> y adivinen qué Dios, Dios proveyó. proveyó entonces yo creo que todos tenemos alguna historia en la que, en la que nos estresamos ¿Sí? nos, 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 se nos y salieron algunas sí. canitas uh -huh. estábamos ya desesperados pero como que seguíamos con una pequeñita sí, así exacto. esperanza de que pues pero si Dios pudo pues vamos a ver si Dios lo, lo vuelve, vuelve a hacer, a hacer. Sí. y viene sí. sí. sabes qué Isaac todos, aquí el pueblo de Israel primero tres días sin agua, que no puedes saciar la sed y luego llega el día del hambre, todos pasamos por esos momentos en los que no hay mucha comida en el refrigerador, eh, faltan tres, cuatro días para que llegue la otra raya, o sea, todos pasamos por esos momentos y es ahí donde tenemos que decir, Dios, Dios va a proveer, Dios, Dios, o sea, si Dios se encarga de proveer a los pájaros, decía ahorita el señor Villa. Dios me va a proveer a mí. O sea, si Él proveyó un cordero para salvarme, mm. ¿por qué no me va a salvar hoy? Y, y entender que, que hay ocasiones que vamos a pasar por estas necesidades que a veces no, no alcanzamos a comprender por qué hacer pasar a Abraham una agonía de dos, tres días sin un cordero. ¿Por qué sí. no haberle dado el cordero desde que salió desde su carpa a donde iba a ser el sacrificio? No sé, no, no soy Dios. Pero algo que sí puedo saber con convicción y creer es que Dios va a proveer todo lo que yo necesite. no Entonces, digo esto ¿por qué? porque sé que muchas de las personas que nos están escuchando ahorita no logran ver a Dios cómo va a proveer, uh -huh, pero uh -huh. de verdad puedes sí. confiar y declararte uh -huh. a ti mismo, a tu mente, a tu corazón, ah, decir, sí. Dios va a proveer. No sé cómo, pero Dios va a abrir una puerta. no uh -huh. es, es bien curioso porque ahorita dices, yo no sé cómo lo va a hacer. ¿no? Este, ¿cómo? Ahorita hablaba la, la licenciada de, de, de para hacer un pan, ¿no? Todo lo que se te lleva a la, en el día. Y, y, y estamos viendo una provisión de pan para miles y miles y miles de gentes. Es imposible diseñar por cómo, ¿no? El otro día estábamos viendo en, el, en, el, en la tele, History Channel, que este, según esto, los extraterrestres <laughs> hicieron una máquina que era la que hacía el pan: el maná. El maná. Eh, y, era, y fue la manera como fue provisto el, el maná, o sea si yo sentido? me pongo, va, va, o sea necesito más fe para creer, para creer esas cosas que simplemente creer Dios. que Dios me va a proveer sí. en el tiempo exacto Él no va a llegar ni antes ni después, va a llegar en el tiempo exacto y saben que también que estamos ahorita quizá un poquito enfocados a una provisión económica mm. pero me encanta saber que Él proveerá todo lo que me falta, como dicen filipenses, 4.13. Todo lo que me falta, o sea, me falta paz, Él va a proveerme la paz. Sí. Me falta salud, Él va a proveerme salud. Me falta unidad familiar, Él es mi proveedor de unidad familiar. Entonces, Él es el proveedor en todas las áreas de mi vida. Sí. Y, y qué padre que en la madurez que cada uno de los que estamos aquí eh, tengamos, vayamos creciendo en ese en esa confianza y en esa revelación, porque yo pienso que para, para Abraham fue una revelación, así como un entendimiento, para ponerle una palabra más fácil de entender, fue como que se le abrieron los ojos y entendió que Dios era un proveedor y que, y que de la nada salió ahí el, el corderito, ¿no? Entonces, que Dios nos vaya como enseñando no, cada vez más. Y como como ayer aprendíamos que la murmuración es natural y la duración, adoración implica un esfuerzo. Yo también veo aquí que la preocupación es natural. O sea, solitos podemos amanecer preocupados y <laughs> durar todo el día preocupados sí, sí, y dormirnos, dormirnos entre comillas sí. porque ni se duerme preocupados. Lo que se necesita un esfuerzo, un acto de fe de de carácter, de, de atención, de intención, es creer que Dios proveerá. Uh -huh. Y entonces ahí hacerme de historias, de mías propias, de la Biblia, de todas las veces que Dios sí ha provisto. Obediente. O sea, no llegue, dices, no voy a llegar, pues sí llegué. No uh -huh. va a llegar, pues sí llegó. Entonces, si tantas veces Dios ha provisto, también de seguro hoy es, entonces es, es, es una medicina es bien importante porque no, no podemos simplemente decir o, o ayer nos quedamos no en no te quejes quizá no sí. pero es, es no solo es no te quejes es hacia eh, hacia hacia dónde vas a avanzar y y, a, y aquí realmente a, a Dios le interesa que lo conozcamos más no que lo conozcamos más y no vamos a conocer la provisión que Él da si no pasamos por un tiempo de necesidad. Mm. No vamos a conocer el poder Cierto. de sanidad que Él tiene si no pasamos, si no pasamos por, por un momento de enfermedad. Claro. Y no, no, vamos a, no vamos a conocer cómo Él nos protege si no pasamos por un tiempo de temor o de ansiedad o, o incluso de, de, de peligro. ¿no? Sí. Yo, yo, creo que, yo creo que esto es lo que, lo que Dios hace con, con nosotros y... Y si abrimos los ojos y evitamos y, y de veras vamos en contra de la queja en nuestro corazón en nuestra mente en nuestros oídos en nuestra boca vamos a ver estas estas características estas estas eh, cómo le podemos llamar facetas del Dios tan impresionante que tenemos el Dios que nos provee eh, en nuestra necesidad a mí me encanta me encanta ver cada, cada día más que se acerca eh, pues este momento en el que van a ser nuestro hijo nuestro primer hijo o e hija saber que, que en cada situación que hemos necesitado algo pues nos hemos, nos hemos agarrado pues y hemos dicho bueno pues vamos a ahorrar vamos a ver si podemos vamos a ver que podemos apretarnos más el cinturón para ver si podemos y de una otra manera y llega eh, de una otra manera Pasa algo, entonces ya tenemos lavadora y secadora, gracias al cielo. Este, de, de, sucede otra cosa y el aire acondicionado que me iba a salir en tanto, me, ahora me va a salir en tanto. Y, y, y una tras otra, sí, la visión. Que, que, que pues es, es la. Es la, la, la realidad de que Dios es real, de que Dios sí provee, pero Él tiene su tiempo y Él quiere que aprendamos y que estemos, disfrutemos realmente lo que Él Valoramos, tiene para nosotros. ¿no? Mm -hmm. Vamos a orar, vamos a orar un tiempecito y vamos todavía a terminar y a concluir este tema porque es muy, muy, muy bueno. Hoy, hoy viernes, que el cuerpo lo sabe, el, este, mm -hmm. hoy viernes vamos a, a levantar a, a, al mundo entero, vamos a levantar... Lo que, la dirección que está tomando, vamos a levantar y, y vamos, ayúdenos desde donde usted está, porque entre más gente, más se produce. Entre más personas orando, más algo se está produciendo. Algo se está produciendo y yo quiero que se emocione con esto eh, junto a nosotros. Gracias Señor, te damos por este este momento esta mañana y esta oportunidad de levantar nuestra vida en tus eh, delante de ti gracias por tu palabra que nos inspira que nos guía que nos dirige que nos levanta señor y, y gracias señor de veras por lo que nos muestra y nos enseña hoy hoy viernes queremos levantar este este mundo delante de ti señor Hoy oh, yo quiero levantar esta, este, este lugar en el que estamos, esta única casa realmente que tenemos. La quiero levantar delante de ti, Señor. Y, y primero que nada, yo te quiero decir, tú eres el dueño de este mundo. Tú eres el creador. Eres tú el que lo diseñó. Eres tú el... el el que estuvo detrás de cada principio que rige sobre esta tierra, eres tú el increíble diseñador, Señor, de esto, de todas las maravillas que podemos ver, disfrutar y apreciar de este mundo. Tú eres el autor, tú eres el, el increíble diseñador de todo gracias. esto, sí, Señor. Eres, eres increíble, gracias. eres asombroso, Señor. Y, y, y queremos, Señor, ver la, tu perspectiva de esta tierra, ver tu perspectiva de lo que piensas de... de del ser humano, de lo que piensas de cada cosa, Señor, y, y deberás tomar, eh, pensar más como tú, verla más como tú, que, te, que nos duela más como tú, que nos guste más como a ti, Señor, todo lo que sucede en esta tierra. Sí, sí. Levantamos delante de ti, Señor, esta tierra que tú nos has dado. Muchas gracias por amar al mundo entero. Señor, de una manera muy especial, sabemos por las noticias, el grave problema que está enfrentando la India en cuanto sí, sí. a la pandemia, sí, sí. en cuanto a esta terrible enfermedad que está matando en aquellos, por aquellos lugares, miles de personas diarias. Son muchos los habitantes de ese país, Señor. Y, y no es por los méritos de ellos ni los nuestros, sino por esa gracia tuya, ese favor tuyo, que este tiempo sea propicio para que para que se, se salve más gente, para que se salve y se sane, como era tu costumbre Jesús, cuando ibas a, a ver a, sí. a la gente, la salvabas y la sanabas. Aquí la oportunidad maravillosa es para que ese país te conozca sí, sí. y para que se salve y se sane, Señor. Muchas gracias por tu misericordia para todo este planeta. Hemos hecho de este planeta maravilloso una tierra de veras a veces de, llena de basura, de vergüenza, de corrupción, pero sabemos que tu gracia y tu favor es el que prevalece sobre sí. todo eso a pesar de nosotros. Te amamos precioso Rey. Así es, Padre, nos, nos recordamos esta mañana también. Que dice tu palabra que todo obra para bien de los que te aman, Señor. Y en esta tierra vemos muchas personas que te amamos, Señor. Y sabemos que en este tiempo de pandemia, aún viendo tanta dificultad, muerte, enfermedad, Señor, también sabemos que como que como tierra hemos entrado a un mantenimiento mayor delante de Ti, que tú estás restaurando. Los, los mares, el aire, el cielo, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes el poder de soplar y limpiar todo lo que nosotros eh, de alguna forma irresponsable hemos ensuciado, Señor. Así que te damos muchas gracias, Señor, por, por la tierra que nos, a, a, que nos diste, que nos ha tocado vivir y te pedimos, Señor, que todos de alguna manera seamos expuestos a ti y a tu palabra, Señor, que uses lo que tengas que usar, la situación, la persona, el momento, Señor para que todos en este mundo te podamos conocer, Señor, pero de una forma real, una sí. forma sencilla, práctica, Señor. Gracias, gracias porque sabemos, Señor, que todo está bajo tu control y que esta tierra es el estrado de tus pies. Muchas, muchas gracias, Padre. Señor, seguimos levantando nuestro mundo, Señor, este mundo por el cual tú moriste, Dios, y queremos también levantar a, a, a las autoridades, Señor, que a nivel... Mundial, tienen una voz, tienen una eh, influencia, tienen autoridad en las diferentes naciones, Señor, para que tú tomes control de ellos, para que tú dirijas las decisiones que se toman, Señor, como los grandes eh, grupos como la ONU, como la, la, la Sociedad de la Salud, como, como esas, esas grandes instituciones, Señor, que afectan y y, y que influyen en nuestro mundo. Dirige, Señor, dirige. Tú eres el dueño, Señor, como decía ahorita Isaac, tú eres el diseñador de este mundo. Seguimos poniéndote a ti como el rey de este mundo, como el Señor, y sobre todas esas personas y líderes de opinión y, y líderes mundiales, Señor. Por sobre todas esas estás tú, Señor. Toma el control, te lo cedemos, te establecemos a ti como el rey y el Señor de este mundo, Señor, para que aquí en esta tierra se haga tu voluntad, caminemos en tus propósitos, sí. Señor, y día con día vayamos cumpliendo tu palabra y tu plan para este mundo, Señor. Sí, Señor, yo también. En, en esa misma línea de, de, de levantar al mundo, Señor, yo quiero... Orar por cada organización, Señor, por cada iglesia, Señor, sí, alrededor sí, sí, del mundo, sí. Señor, sí, que de... podamos seguir siendo portadores de esperanza, sí, portadores sí, de paz, sí, señor. señor, que podamos seguir hablando tu palabra de una forma de contundente y actuando de acuerdo a tu palabra, sí, Señor. Sí, sí, sigue levantando, Señor, iglesia, sigue levantando comunidades, congregaciones, sí, 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 Señor, sí, sí. señor sí, que podamos sí, dar de... un buen rumbo a nuestras generaciones sí, futuras, sí, Señor. señor. Padre, dice que tu palabra que que en este mundo todo va a pasar, Señor, pero que tu palabra mm. va a permanecer, Señor, que podamos ver la permanencia de tu palabra en cada país, Señor, sí. aún en aquellos que están sufriendo persecución, Señor, que entre más perseguidos sean, Señor, más Vas. esparza tu palabra y tu verdad, Señor. Hoy levantamos, Señor, a cada iglesia, a cada comunidad, a cada líder, a cada pastor, Señor, para ser contundentes en la verdad, Señor, para ser Bien, sagaces sí, en la verdad, no religiosos, no, no Vanos, no falsos Señor, sino realmente un alivio Señor para cada país, realmente un alivio para cada sociedad Señor, realmente ser un soporte y una ayuda, una solución Señor en el nombre sí, de Jesús, danos sí. inteligencia y danos sabiduría Señor en el nombre de Jesús. Gracias Señor porque tú... Eh, Vemos aquí en Éxodo que tú te estás moviendo y estás haciendo cosas y estás trayendo maná, abriendo el mar y trayendo codornices. Pero Señor, hoy tú te estás moviendo en el mundo sí, también, señor. señor. Hoy estás haciendo algo, hoy estás eh, eh, en, en, alguna, en alguna agenda, en alguna, alguna planeación que tú estás, Señor, ejecutando en este momento. Precioso Rey, te levantamos a ti de este planeta Tierra y pidiéndote que más gente se tome contigo que más personas tengan un encuentro así real fuerte contigo Señor que más ojos se abran sí. que más oídos se, se, se abran también sí. Señor a tu verdad a lo que tú eres a tu realidad y que más personas Señor podamos podamos acercarnos más a ti Señor como decía Emanuel que, que, que utilices lo que pueda lo que sea Señor yo he escuchado de historias de todas clases y sabores de cómo tú te topas Señor con personas, con individuos y sí. cambias todo, cambias absolutamente todo desde la India, desde China, desde Japón. En cada parte de este mundo, Señor, levantamos para que tú seas cada vez más conocido, Señor, y que cada vez más personas sepan de quién realmente eres tú. Gracias, Señor, Gracias. te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Bueno. Estamos en este tema de la provisión y de, de Dios, la forma en la que a veces nos provee. Y yo quiero escuchar las conclusiones. Empiezo contigo, Emanuel. Yo me quedo con la provisión de Dios necesita de mi, de mi acción, necesita de mi, de mi actividad, de mi proactividad, de mi, deli, de mi diligencia. ¿no? Mm. Eh, la provisión de Dios ya está sobre mi vida gracias al sacrificio que Dios hizo que Jesús hizo en la cruz, pero ahora falta mi parte, ir y a recoger ese maná, a lo mejor es ir por esa solicitud de trabajo, a lo mejor es ir por esa venta, por ese cliente, este día a mi trabajo, mm. esa parte necesita la provisión de Dios. Me gusta, me gusta. Licenciada, ¿con qué cierras? Bueno, pues yo me quedo con, con que Dios siempre me va a dar lo que necesito exactamente. Hay una parte en, eh, por ahí... Una parte en la Biblia de Génesis, Apocalipsis, que dice: más. Clama a mí y yo te responderé. Entonces, yo creo que aquí el pueblo está aprendiendo eso, o sea, a clamar a Dios, a hablarle a Dios y ver la respuesta que, que necesitan. Entonces, eso, o sea, clamar en vez de reclamar. Ayer reclamábamos, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. clamarle a Dios en vez de reclamar. Señor Villa, ¿con qué cerramos el día de hoy? Pues por 430 años de esclavitud, eh, Dios no estuvo en la ecuación de, del pueblo de Israel, y ahora, pero ahora sí está. Entonces, eh, yo creo que en aquel entonces se rascaban con sus propias uñas y no agarraban nada. Uh -huh. Y ahora, eh, pues, está todo muy fácil. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esta expresión de maná me gusta mucho. Porque ya en la libertad podemos nosotros experimentar a diario la sorpresa de parte de Dios para nosotros. ¿Qué es esto? O sea, sí llegó, sí cayó la bendición. Sí está el maná. Hay que ir nada más por él. Es lo, realmente es lo más fácil, porque que llueva pan del cielo está caní. Pero ir a recogerlo, que es lo que me corresponde hacer, está regalado. Está fácil, está fácil. ¿Con qué cerramos? A mí me gusta cerrar con que mi dependencia sea siempre de Dios. Sí. Eh, él es el que va a proveer. Y lo va a hacer a través de mi marido, lo va a hacer a través de mi empleo, lo va a hacer a través de, no sé, de mil, de mil formas: sí. de un maná que cae del cielo, de unas codornices que caen. Pero que, que mi enfoque no esté en la codorniz o en el maná, sino que esté en el proveedor, ¿no? Y eso me va a ayudar siempre que, que, aunque la cuenta sea mucha en mi banco o sea poquita, mi, prove, mi proveedor no es el banco, mi proveedor es Dios. Sí, Entonces, sí. si la cuenta está baja, pues a ver de dónde, Señor, ¿no? A ver de dónde va, va a venir, pero eres tú mi proveedor, no otra situación. El hecho de que Dios, Dios nos provee, este, no quiere decir que. Eh, que no hay fe o como le han dicho a mi papá no nos ha comentado varias veces que, que le han dicho sí pues antes cuando pues no había nada pues sí esta fe mm. pero ahorita pues que ya hay, hay hay este solvencia que hay este ya una tra trayectoria lo que sea pues ya no se necesita la fe no pero es algo bien bien padre que Dios hace con cada uno de nosotros que nos va enseñando Cómo Él provee, cómo Él va sosteniendo. Y, y de repente tienes muy buenos clientes, pero, pero el que hizo que llegaran a ti, el que, el que los mantiene, o sea, uno los va cuidando y uno los va, y unos va eh, como que haciendo hasta una valla, ¿no? De, de, de una comunicación, una buena, Pero el que los sostiene, el que lo mantiene, eh, nos damos cuenta que sigue siendo Dios, ¿no? Sí. Este, y, y, y así en cada área de nuestra vida. Dios quiere ser el proveedor, Dios quiere, Dios quiere que cada vez que nos llegue un extra, un aguinaldo, volteamos a verlo y decir, gracias Señor. Sí. Yo creo que una de las llaves más, más importantes en esta área tiene que ver con el diezmo, ¿verdad? Sí. Y ya, ya cerrando el tema sí. con esto, es Cierto. porque es la manera perfecta que Dios sí, estableció. Manifiesta. No, no, Ay, no, no, no la manera horriblemente política, ¿no? De que cada vez que ocupan más dinero, pues suben un poquito el impuesto o, o, o meten este nuevo impuesto. Dios estableció el 10%. ¿Por qué? Pues porque con ese pequeñito es, es la manera siempre de decir, tú me proveíste. Sí. Gracias. Este dinero extra que entró, que no esperaba, tú lo proveíste, así que toma. Este aguinaldo, tú lo proveíste, así que toma. Este salario, obviamente, tú lo provees toma y, y, y es es, es, es esa uh -huh. es, es una como un ciclo que continúa un ciclo virtuoso, virtuoso ahora sí, sí no que continúa porque yo sigo confiando que él es porque se lo estoy re, sí. regresando ese 10 y, y, y yo sigo esperando señor eh, voy bien todo está en orden o necesito tal cosa híjole Señor, aquí está esto. Gracias porque no sé cómo si yo lo voy a alcanzar a comprar con el esfuerzo que estoy haciendo o si me va a llegar el dinero, pero tú vas a proveer. Lo He visto antes y lo voy a ver otra vez. Un contra cualquier preocupación, contra cualquier ansiedad y al final Dios. contamos una historia tan increíble, padre, ¿no? tan bonita. Bueno, familia, yo y yo creo que todos aquí queremos escuchar historias de usted, historias eh, de, de cómo Dios provee en nuestras diferentes situaciones, cómo Dios provee la paz en medio de, en medio de la angustia familiar, cómo Dios provee la, la, el, el, el cariño y el amor en medio de una situación difícil de traición incluso, cómo Dios provee la economía en momentos de crisis. Así que vamos a, vamos a contarnos entre nosotros, ahí aproveche hoy viernes para contarle a alguien cómo Dios ha proveído en su vida y cómo lo va a seguir haciendo, aunque quizá no sepa de dónde. Así nos vemos, no se la pierda, no se la pierda, porque este domingo seguimos con la serie, crece, no es cierto, con la serie, perdón, eh, a no un nivel. nuevo nivel. No, no. <laughs> con la serie, un nuevo nivel, seguimos con el segundo episodio de la serie, no se la pierda, véngase en vivo, porque siempre en vivo es mejor. Sí, en eh. vivo siempre, siempre es mejor, véngase este domingo y nos vemos. Como todos los lunes, aquí a las 8 de la mañana, sin falta. Hasta luego.